¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a otro nuevo vídeo. Y en el día de hoy os voy a traer un juego que no va a ser Fortnite ni Call of Duty ni nada. Es una cosa que entretiene a todo el mundo y que todo el mundo puede entrar a verlo porque se va a entretener con el vídeo. Dicho esto, voy a jugar a un juego que se llama ¿Quién es más popular?, ¿vale? Espero que lo disfrutéis, que os guste, que lo dejéis con un buen like, porque quiero proponeros una cosa. One thing. Quiero que por cada fallo que cometa, por cada vez que falle, me propongáis un castigo. En este vídeo me tenéis que decir, para el próximo vídeo, si fallas, quiero que te comas un limón. Ok, quiero que te comas una guindilla. Ok, quiero que para el próximo te subas a tu piso, arriba del todo, y te lances al suelo. No. Cosas así, ¿vale? O sea que en este vídeo me tenéis que dejar en los comentarios castigos para que cuando suba el próximo y falle, comete un fallo, hago lo que sea, que me pase lo que sea. Y nada, chicos, bienvenidos a los nuevos suscriptores y os dejo con el vídeo, que os lo explico ahí en qué consiste, que es muy fácil. ¡Adiós! Bueno, ya estamos en el juego de ¿Quién es más popular? Lo subí hace tiempo, pero he tenido ganas de volver a subir. ¿En qué consiste este juego? Para la gente nueva del canal, que no sepa de qué va, es ¿Quién es más popular? Nosotros a la izquierda tenemos a Bob Dylan, ¿vale? Con una visita de 823.000 veces que se ha buscado en el mes pasado, ¿vale? Y a la derecha tenemos a Manny Pacquiao, ¿vale? Este es un boxeador súper conocido, ¿vale? Y tenemos que ver si tiene más visitas, o sea, si ha tenido más visitas en el mes anterior que Bob Dylan o menos búsqueda, ¿vale? Visitas búsqueda, ¿vale? Entonces, si seleccionamos a Hayer, estamos diciendo que ha tenido más búsqueda, más resultado de búsqueda que Bob Dylan. Pero si damos a Lower, ponemos que ha tenido menos visitas. Bueno, ya sabéis cómo va, ¿vale? Aquí a la derecha tenemos la puntuación. Vamos a intentar superarnos, o sea, ser el Dios de la sabiduría. Comencemos. Vale, Bob Dylan es un cantante que sí le conozco de oída. Y Manny Pacquiao, yo diría que tiene más búsqueda, o sea, tiene más visita, ¿vale? Tiene más visita. Vale, pues empezamos bien. Chicago White Sox, este sí, yo creo que sí ha tenido. Este es un equipo súper importante de Estados Unidos de béisbol. Supongo, vale, que tiene más visitas, ¿no? Obviamente. South Korea, vale, el sur de Corea. Buf. Diría que tiene más visitas el sur de Corea. Me se ha traído la Navidad, las fiestas y demás. Creo que podría tener, ¿ves?, más visitas que Chicago, ¿vale? Contaminación del agua. Diría yo que tiene menos, ¿no? Menos que el sur de Corea. No creo que... ¡Yaux! Pero me aparece la foto de un tiburón. Claro, es que si me aparece la foto de un tiburón y me pones ya, no sé qué significa, la verdad, porque sé que tiburón en inglés es shark, ¿vale? Aprende inglés conmigo, www.classesbymiguelingles.com. Vale, he buscado el resultado, el significado de jaw, me pone mandíbula. ¿En serio me estás diciendo que unas mandíbulas tienen más visitas que la contaminación del agua? ¿Quién busca mandíbula? ¿Quién? Porque no sé. Vale, mi puntuación ha sido en la partida anterior 4 puntos. Veremos a ver de lo que somos capaces de hacer en esta puta misión. Ébola, vale, más visitas que el piloto de Fórmula 1. Resultado de la elección, vale. Obviamente que tiene más visitas que el ébola, porque ha sido una cosa muy, muy importante. Salón de belleza. Salón de belleza va a tener más que una elección, ¿eh? No, incorrecto. Person of Interest. Es una serie súper famosa, ¿no? O sea, esto sí me suena. Vale, supongo que tendrá más. Vale. Ronaldinho o Person of la persona interesante. Vale, vamos allá. Ronaldinho tiene más visitas. Madre mía, 1 millón exacto. Yoko Ono, ni idea, o sea...
What the fuck? Que esto tiene una novela, vale, no creo que tenga más visitas que Ronaldinho. Pero bueno, ketamin. ¿Qué es eso? Vale, no sé. Estamos en una situación en la que me la tengo que jugar. O sea, hemos superado ya mi puntuación de 4, vamos por 6. Y me gustaría seguir avanzando. Vale, le voy a dar. Tío, que también. ¡Igual, chaval! Vale, un club de tripper. Voy a dar quemar. Digo, voy a dar quemar por si acaso, por si la mosca. Houston Texan, vale, es un estadio de eso, de rugby. Muy, muy famoso, o sea que. Supongo que tendrá más, ¿no? Por poco, porque la supera por 200. Bueno, McDonald's no creo que. McDonald's no creo que tenga menos, ¿no? Que. ¡Madre mía, chaval! ¡13 millones! Limusina, o sea. Menos, ¿no? Vale, ojo. Yo ya, ¿qué sería? Dentista. Vamos a darle a qué más. Porque yo lo valgo. Wow, chaval, 1 millón. No me pensaba que fuera a tener tanto. Tenemos ahora el coche Tesla. Enfrentados con dentista. Digo yo que el Tesla, hombre. Digo yo que el Tesla tendrá más. Menos mal, porque ya sería lo último. Es que más, hasta hace poco han enviado un coche Tesla al espacio. Vale, Tesla o Visa. Visa, para la gente que no sepa lo que es, que supongo que habrá muchísima gente, son las tarjetas, ¿vale? Las tarjetas de los bancos, ¿vale? Las tarjetas de crédito, las de débito. Estamos en un apuro porque voy a darle menos. Tío, no seré ahora mismo el crack del mundillo, ¿vale? 24. Me suena, es una película serie. 24, sí, yeah, what by business life. Tiene más que, menos más, 5.000, yo, justo. Alicia Keys, creo que esta es súper famosa. Me suena su nombre, ¿vale? Porque mi hermana se llama así. No, pero fuera cachondeo. Si lo traduce, creo que se llama, sería Alicia Llave. Porque Keys en inglés, llave. Ahora que me confunda, ¿vale? Pero estoy seguro que eso. Vale, no sé si tendrá más, pero. Más o menos, tío. No quiero romper la tradición de las victorias. ¿Qué le doy? ¿Cómo lo sabía, tío? Si acabó las tonterías, vamos a ponernos en serio. Porque yo lo digo y lo mando. American Beauty, ¿vale? Kayak. Pues. Empezamos bien. 7 millones que tiene de bosque del kayak. Algeria va a tener más visitas que kayak. No. Algeria o canoeing. No. Canoeing o Bolton Wanderers Minim Wendehadrick Hogwarts. Yeah. Oh my god. Vale, Samsung. Oh, hombre, obviamente. Samsung. Jeje. Samsung o Primes. Larry Bird o Primes. Joder, ya estamos en otra de esas situaciones en la que estoy entre la espada y la pared. Bien, vamos. O sea, no sé por qué. Reducido. What Horse Effect. No sé qué es eso. No sé qué será. Le vamos a dar que tiene menos. Vale. Porque al ser muy, muy antiguo. Ya tiene que. No sé. El Cristo de Redember. Este es el Cristo que está así, ¿vale? Más o menos. Porque está de pie. Yo estoy sentado. El Christopher este tiene que tener. El Christopher. Christopher. El Cristo tiene que tener más visita. El Tetris. O sea, me está. Bueno. El Tetris tiene más visita, obviamente. Es un juego mítico conocido. Johnny Cash. Me suena el nombre. Pero no sé quién es.
Bien, 1 millón. Vamos por 11. Tengo mi récord en 15. Family.